Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chernarus Survivors vamos a hacer un nuevo episodio, chicos, de 7 días para morir, chicos. Y tengo ya pensado más o menos en hacer un nuevo experimento con respecto a los diamantes, que va a ser en el piso 11. Ojalá que sirva, la verdad que he estado bastante frustrado con el tema de los diamantes. Pero creo que esto a lo mejor tal vez sirve. Como les digo, esto es, realmente no lo sé, o sea, este es el piso 11, ok. Voy a hacerlo hacia acá, no voy a hacerlo hacia allá porque no. Yo simple y llanamente voy a hacer de 1 1 1 1 1 1. Entonces va a ser 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10. Entonces ya tenemos 10. Voy a marcar ahí. No son 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10. Son 10, está bien. Ahora me voy a tirar. Son 1, 2, a ver. 1, 2, 3, sí, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. 7 8 9 en este y 10 acá, y voy a marcar esto acá. Y ahora 1 2 3, o sea, aquí me voy a tirar 10 para allá también. ¿Por qué hago esto? Porque es algo que aprendí. Entonces quiero ver una cosa. No he sacado diamantes todavía, pero estuve probando un par de cosas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que no veo nada. 10 así, después 1, 2, 3. 1, 2, 3, acá. 1, 2, 3. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Abyss Snapstone, ok. Entonces dijimos 1, 2, 3, 4. 6 7 8. Diamante 8 9 y 10. Diamante, chicos, diamante. Creo que es diamante. Dark Diamond Ore, chicos, encontramos diamante. Entonces, ahora lo que quisiéramos hacer. Sirvió lo que hice, ¿eh? Ojo, sirvió. Ahora lo que quisiéramos hacer es fíjense, ¿eh? Qué interesante. Lo que quisiéramos hacer ahora es, obviamente, o sea, a ver, les explico. Quisiéramos rodear el área porque probablemente hayan más. Entonces voy a hacer una acá. Este es uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. 1, 2, 3, es acá, entonces 1, 2, 3,
4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Aquí hay agua. Entonces queremos bloquear eso, ok. Ese sería el décimo. Aquí 1, 2, 3. Voy a hacerlo desde acá nomás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues llegamos acá, fíjense que rodeamos todo el área. Ok, rodeamos el agua, o sea, rodeamos el área. Y ahora lo que queremos, estoy pensando la verdad, ahora lo que queremos es seguir rodeando esta área. Así que entonces veamos, lo tenemos ahí, entonces serían, no, entonces sería 1, sería 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Entonces ya hemos como que en cierto modo cubierto esa área, o sea, para ver si es que hay cercano a ese diamante, por decirlo así. No me quiero tupir porque me tupí recién. Es que es primera vez que encontramos, entonces creo que lo que estoy haciendo está funcionando. Entonces voy a rodear esto, obviamente queremos rodearlo porque no quisiéramos perder ni siquiera un poquito de diamante. Cuando digo un poquito, ni siquiera un poquito, nada, absolutamente nada. Generalmente son vetas mayores, o sea, más grandes de que solamente un bloque. Generalmente, las vetas no son de un bloque. Entonces, es raro que esta veta, por ejemplo, esté, solo haya sido un bloque, ¿no? Y fíjense que arriba no hay, o sea, simple y llanamente ha sido un bloque. Por fin encontramos un diamante. Entonces ya nos descartamos que puede haber acá, ¿no? Con los hoyitos que hicimos, descartamos la posibilidad, ¿no? O sea, veamos. Pero solo quiero probar, ¿eh? No digo que acá haya porque no, probablemente no. Pero voy a empezar de nuevo con lo mismo que acabo de hacer. O sea, acabo de hacer un patrón. Y veamos si es que funciona o no. Tengo uno acá. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. 6, 7, 8, 9 y 10. Pero necesito luz porque no veo nada. Y 10. Entonces tenemos 10 acá. Entonces sería, voy a tirarlo para este lado. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8,
9, 10. Voy a hacer 1, 2, 3 y voy a hacer lo mismo para acá. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 y 10, ok. Y acá no hemos encontrado nada, entonces sería 1, 2, 3 para allá. 1, acá hay 2, 3, 4. Entonces quiero dar vuelta al área. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ahora me voy a tirar para allá. ¿Por qué? Porque quiero definir toda esta área. 1, 2, 3. Eso es lo que quiero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, no hemos encontrado nada ahí. Entonces voy a tirarme para allá para ya sacar 1, 2, 3. Sacar la posibilidad de que haya allá. O sea, pero antes voy a romper esto. ¿Qué me sirve? Si es que encontramos otras cosas como estas, bueno, obviamente las voy a sacar porque... Ok, fíjense que caímos a un agujero acá. Así que bueno, esto lo voy a dejar. Lo voy a dejar como para después. No para ahora. No lo voy a cerrar porque no lo quiero cerrar. Simple y llanamente voy a cavar acá un poco y dejar una escalera, ¿ok? Entonces. Yo dije que eran tres. Miren, ya lloro, no lo había visto. Ok, yo dije que eran tres acá, o sea. Uno. O sea, ahí tenemos un. Tenemos dos. No, tenemos uno. Ponte dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y 10. Entonces aquí ya unimos las áreas, fíjense, y no encontramos absolutamente nada. Entonces lo otro sería bueno, por ejemplo, unir esta área hacia arriba y hacia el costado. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Pues vamos en el 7. 8, que sería este, 9 y 10. Y ahora voy a hacer, voy a ir directamente para acá, no voy a contar el 3, solamente voy por acá. Entonces, sería para cerrar un poco el área, ¿no? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Entonces ya cerrando esa área probablemente sea bueno cerrar esta también. 1 sería el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Este sería el sexto. Este sería el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Entonces solamente estoy cerrando el área, o sea, estoy
Fíjense que estoy cerrando el área, o sea, y ahora me faltaría probablemente cerrar esta sellada, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3 con este, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10 acá. Entonces ahora voy a irme hacia allá, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pero como quiero juntar el área, voy a seguir cavando, o sea que voy a seguir hacia allá. Fíjense que hay un zombie ahí. Entonces voy a seguir. Pues ya abrimos ahí. Y está todo abierto. Entonces ahora me voy a tirar probablemente por acá al medio. Uno. No, no voy a contar ya. Voy a tirarme nomás. Voy a cubrir zonas nada más. Es lo que voy a hacer. ¿Qué es la idea en realidad? La idea es cubrir la zona. Más allá de lo que cuenten. Puede ser la cantidad que ustedes quieran, la verdad. No. Es simplemente cubrir una zona. Fíjense que hemos cubierto zonas. Si se dan cuenta, el tipo de, o sea, como yo he minado, ha sido la forma como para tratar de no dejar nada, me pasé el tiempo, nada suelto, o sea, tratar de ¿cómo se llama? De tratar de no perder mineral si es que estuviera ahí. Si es que estuviera ahí, ojo. Por el momento no hemos encontrado. Así que nada, chicos, eso es hacer por el día de hoy. Ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio. Ya tenemos uno de diamante. Algo es algo. Y ya los verían en un nuevo episodio. Ya saben, si les gusta el canal, chicos, suscríbanse. Si realmente creen que es increíble, ya saben, también. Estoy en el piso 9. Y esto debería ser el piso 11. Que debería ser este piso. Ya saben, compartanlo, chicos, sería genial que lo compartan. Me vendría muy bien a mí, la verdad, podría crecer un poco más. Y eso, chicos, ya los veo en un próximo episodio. Espero que lo hayan disfrutado y lo hayan pasado bien. Ya partimos con un pequeño comienzo, bueno, por decirlo así. Hemos encontrado un diamante, que no es mucho, pero hemos encontrado un diamante. Entonces yo no sé cuántos pisos serán estos, pero ya me tengo que ir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 pisos. Entonces serían 12. Así que eso, chicos, cuídense.